If you have your Bibles, turn with me to Proverbs. The Sabbath blessing. Sorry about that. Yes, the mother starts the Sabbath by lighting a candle. Push that button. Oh, I'm sorry. Should be a button on there. I'll turn on the side. Is it turned? Oh, there, okay, good. Yeah, you got it. Yes, sir. Sorry. The Sabbath blessing. The mother starts the Sabbath by lighting candles and saying a blessing over her home. Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who art the author of peace. You who made the Sabbath holy, you who called upon us to honor this Sabbath, enter our home this night. Almighty God, grant us and all our loved ones rest on this Sabbath day. May the light of the candles drive out from among us the spirit of anger and the spirit of fear. Send your blessing that we may walk in the ways of your word and your light. Enter our hearts this night. Heavenly Father, we rejoice in your creation. It is from you we receive every good and perfect gift. Giver of life and love, grant us your peace. Amen. Thank you, Lord. Now I'm free to go to Proverbs 31 as we go in sequence here. Will and I are the only ones that has wives here tonight, and it is something that we should do at least a couple times a week, read the Proverbs 31 to our wives. And the word says, who can find a virtuous woman? Her price is far above rubies. The heart of her husband doeth safely trust in her, so that he hath no need for spoils. She will do him good and not evil all the days of her life. Go to verse 20, 25. Strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. She shall open her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed. Her husband also, and he praiseth her. Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Give her of the fruit of her hands, let her own works praise her in the gates. Amen. Father, thank you for reading your word. Bridget, she's not here. Bridget, yeah.
Bianca, when you, when you and Brother Gene do the wine grade tonight? Rukata Adonai Eloheinu Melech Ha Olam Orai Pri Hagafen. Blessed art thou, Lord our God, King of the universe, who creates the fruit of the vine. Barukata Adonai Eloheinu Melech Ha Olam. Mote Leon Minarets. Blessed art thou, Lord God, King of the universe, who brings bread from the air. Amen. Yeah, good. We're doing the Shmai. Come on, Sabatsky, up here and lead us in the Shmai. Que han venido aquí to praise and worship the Lord, para alabar y glorificar al Señor, and to grow closer to Him through His Word, y acercarse más a Él a través de su palabra. Oh, sorry. Yeah. Thank you. And brothers and sisters everywhere, all over the world. Y mis hermanos y mis hermanas a través de todo el mundo. That are listening to this. Que están escuchando esto esta noche. First, I want to apologize to Sister Bianca because I'm going to be going through. How much scripture will you usually go through when I'm up here? A whole bunch. Primero le quiero dar perdón, más bien quiero excusarme con la hermana Bianca porque tengo un montón de escritura. But that's okay. Está bien. And I'm not going to be able to say turn to here and turn to there to do it all. You can definitely take notes and look it up. I would love for you to do that. Pero puedes tomar notas y puedes tú verlas en tu casa. Please check me out what I'm telling you. It's God's word. Por favor, chequéame y asegúrate de lo que yo te estoy diciendo es la palabra de Dios. Remember also. Recuerda también. When I come up here, I tell you that. Cuando yo vengo aquí, yo te digo que no hay algo tanto como alabarle mucho o glorificarle mucho o escuchando y aprender de la palabra de Dios mucho. Cuando se trata de acercarse más al Señor y buscándole a Él con todo tu corazón, there's no such thing as too much. No existe mucho. Remember what Peter said. ¿Te acuerdas lo que dijo Pedro? In 2 Peter. En segunda de Pedro. Chapter 1, verses 12 and 13. Capítulo 1, versículos 12 y 13.
Wherefore, I will not be negligent. No voy a ser negligente. To put you always in remembrance of these things. Para siempre recordarte de todas estas cosas. Though you know them. Aunque tú los conozcas. And be established in the present truth. Y ser establecido en la verdad presente. He said, "Yea, I think it meet." Y así lo yo lo conozco. Meaning just or right. Que los justos son correctos. To stir you up. As long as I am in this tabernacle. Mientras yo estoy en este tabernáculo, este tabernáculo. To stir you up by putting you in remembrance. Para seguirte exhortando, para poniéndote en recordatorio. Can you speak me a little louder? How's that? Testing 1, 2, 3. Can you hear me? Hear me? Louder? Am I louder? Okay. No feedback? Good. God's word should be enough for us. La palabra de Dios debería de ser suficiente para nosotros. We should not come to church to be entertained. No deberíamos de venir a la iglesia para ser entretenidos. To see someone do handstands. Para ver que alguien ande haciendo acrobáticas. Backflips. Y que haga haciendo acrobáticas. Or stand on their head in the corner. O que se estén parando sobre su cabeza en el, la esquina. Unless the Holy Spirit of God tells me to do that. Hasta que el Espíritu Santo me diga de que yo haga eso. I won't be doing it. No lo voy a estar haciendo. It's all about the word God. Todo se trata de la palabra de Dios. There's so many places. Hay tantos lugares. That need want to have programs. Que quieren tener programas. Things exciting, they call it. Cosas muy exitosas, les dicen. Not only to draw people in. No solamente para acercar a las personas para adentro. But to keep the ones that are there entertained. Pero también para quedar, para dejar o mantener a los que están ahí ya entretenidos. Why is the word of God not enough? ¿Por qué la palabra de Dios no es suficiente? Like, if I know Rocky and Bullwinkle, hey Rocky, watch me pull a rabbit out of my hat. Es como las caricaturas que nada más están haciendo cosas. That's not what church is all about. Esto, de esto no se trata la iglesia. It reminds me. Me recuerda. Acts chapter 17. En Hechos 17, en Hechos capítulo 17. When Paul and Silas. Cuando Pablo y Silas. Had left Berea and went to Athens. Habían ido de María y iban para Atenas. The Athenians not only were totally taken up in idolatry. Los atenos no solamente tenían un montón de idolatría. But they were spent their time in nothing else but to tell or hear some new thing. Pero no pasaban su tiempo sino de estar diciendo o hablando de una cosa nueva. The word of God should be enough. La palabra de Dios debería de ser suficiente. More than enough. Más que suficiente. Through the years, a través de los años, I've heard so many people he escuchado say, tantas cosas, pastors say, los pastores decir, ministers say, ministros decir, the Bible says, la Biblia dice, and then they make a statement. Y entonces hacen un comentario. When we know or search and find out, cuando nosotros sabemos o buscamos y encontramos, that what they've just said, que lo que acaban de decir, is not in the Bible at all. No está en la Biblia para nada. Among other things, sobre otras cosas, I plan to for us to look at. Yo planeo que nosotros veamos some things I call misconceptions. Algunas cosas que yo llamo misconcepciones. O malentendidos. Have you heard any preacher or minister say? ¿Tú has escuchado algún predicador o ministro decir? The Lord won't put more on you than you can bear. El Señor no va a poner más sobre ti de lo que tú puedas aguantar. Has anyone heard that? ¿Alguien ha escuchado eso? That's not in God's word. Eso no está en la palabra de Dios. Only place I think they might be getting that from. El único lugar quizás a donde están recibiendo eso de. Is 1 Corinthians 10:13. Es primera de Corintios 10:13. It says, "There hath no temptation taken you." No hay ninguna tentación que te ha tomado a ti.
But such as is common to man. Como es común al hombre. But God is faithful. Pero Dios es fiel. Who will not suffer or let. Que no sufrirá o dejará. You be tempted above that you are able. Que tú seas tentado más allá de lo que tú puedes. But will with the temptation. Pero así será con la tentación. Make a way to escape. Hará una escapatoria. That you might be able to bear it. Para que tú puedas aguantarlo. The Bible says that. La Biblia dice. God cannot be tempted with either, neither tempteth he any man. Que Dios no puede ser tentado y que él tampoco tentará a ningún hombre. Job did not know what we know. Job no sabía lo que nosotros sabemos. That the Lord didn't do these things to him. Que el Señor no hizo estas cosas a él. Satan did. Satanás lo hizo. Have you heard? ¿Has escuchado? Anyone say? ¿Alguien decir? Before the end of time. Antes del final del tiempo. You won't be able to tell the difference in the seasons. No vas a poder saber las diferencias en los estacionamientos. Except by the budding of the trees. Excepto por cuando ya están naciendo las flores en los árboles. And all these things about global warming. Y todo esto se trata acerca de el calentamiento global. And how it's going to destroy things. The earth will freeze. Y cómo va a destruir las cosas, que la tierra en algunas partes se va a frizar. Or the earth will get too hot. O en otras partes se va a calentar. You know what God's word says about it? ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios acerca de ello? Genesis chapter 8. En Génesis capítulo 8. In verse 22. En versículo 22. The Lord says, while the earth remaineth. Mientras la tierra se mantiene. Seed time and harvest. En el tiempo de cosechar y en el tiempo de plantar. And cold and heat. En el frío y en el calor. And summer and winter. En el verano y en el invierno. And day and night. Y día y noche. Shall not cease. No pararán. I believe God's word. Yo creo en la palabra de Dios. Not the politicians. No los políticos. Or someone that. O alguien. Has got an idea from someone else. Que ha agarrado una idea de alguien más. Have you heard? ¿Has escuchado? A pastor or a minister? Un pastor o un ministro? Or somewhere else? O en algún otro lugar? Someone say? Alguien decir? The Lord will cast your sins. El Señor tirará tus pecados. Into the sea of forgetfulness. Al mar de olvidar. The words sea of forgetfulness. Las palabras mar de olvidar. Is not in the Bible. No están en la Biblia. What it actually says, lo que en realidad dice, is in Micah, en Micael 7:19, he will turn again. Él dará vuelta otra vez. He will have compassion upon us. Él tendrá compasión sobre nosotros. He will subdue our iniquities. Él bajará nuestras iniquidades. And thou will cast all their sins. Y tirará todos sus pecados. Into the depths of the sea. A lo profundo del mar. It also says in Psalm 103. También dice en Salmos 103. In verse 12. En versículo 12. As far as the east. Cuán sea tan largo es el este del oeste, del occidente. From the west. Del este al occidente. So far has he removed our transgressions from us. Así de lejos ha removido nuestras transgresiones de nosotros. It also talks in Jeremiah. También habla en Jeremías. Isaiah. En Isaías, and Hebrews, en Hebreos, about remembering our sins and iniquities no more. Acerca de recordar nuestros pecados y iniquidades no más. This is talking about all those who have come to him for cleansing. Él está hablando acerca de todos que vienen a él para ser limpios. His children. Sus hijos. Have you heard? ¿Has escuchado? When Gabriel blows his horn. Cuando Gabriel suene su trompeta. Also that Gabriel is an archangel. Y que también Gabriel es un arcángel. Gabriel is in the Bible four times. Gabriel está en la Biblia cuatro veces. In the Old Testament in Daniel 8:16. En el Viejo Testamento en Daniel 8:16. In Daniel 9:21. En Daniel 9:21. The word or name Gabriel. En la palabra o nombre Gabriel. Translates in Hebrew. Se traduce en hebreo. As a mighty man of God. Hombre valiente de Dios. But the translation also says, pero la traducción también dice Gabriel, Gabriel an archangel. Un arcángel.
Even though it doesn't use the word for Gabriel. En, aunque no dice la palabra para a Gabriel. As archangel como in the arcángel Bible, en la Biblia. The translation la traducción literalmente significa archangel. Arcángel. The mighty man of God. Y Dios valiente de, hombre valiente de Dios. Even the New Testament in Luke 1:19 and 1:26. En el Nuevo Testamento, Lucas 1:19 y Lucas 1:26. Even though it doesn't say in the Bible that Gabriel is an archangel, the word in Greek literally translates in the New Testament. Aunque en la, en el test, en la Biblia no se dice que Gabriel es un arcángel, en el griego literalmente es traducido a arcángel. As archangel. Como arcángel. Gabriel was talking to Zacharias, the father of John the Baptist. Gabriel estaba hablando a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. And said to him in part of Luke 1:19. Y le dijo a él en parte de Lucas 1:19. I am Gabriel. Yo soy Gabriel. That stand in the presence of God. Que se para en la presencia de Dios. As a mighty statement. Ese es un comentario valiente. For a mighty angel. Para un ángel valiente. The word archangel is only in the Bible two times. La palabra arcángel solamente está en la Biblia dos veces. 1 Thessalonians 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. For the Lord himself shall descend. Porque su, el Señor él mismo descenderá. From heaven with a shout. De entre los cielos con un grito. And the voice of the archangel. Y la voz del arcángel. And the trumpet of God and the dead in Christ shall rise first. Y la trompeta de Dios y los primeros, los muertos en Cristo resucitarán primero. It also talks of Michael the archangel. También habla de Miguel el arcángel. In the book of Jude in verse 9. En el libro de Judas versículo 9. Have you heard? ¿Has escuchado? Angels have wings. Que los ángeles tienen alas. This is a biggie. Este es grande. There's no word in the Bible. No hay ninguna palabra en la Biblia. That it says angels have wings. Que los ángeles, donde dice que los ángeles tienen tienen alas. Nowhere. Ningún lugar. It does talk about. Sí habla. In the first part of Psalm 91. En la primera parte de Salmo 91. About God. Acerca de Dios. It said, He shall cover thee with His feathers. Que dice, te cubrirá con sus plumas. And under His wings shalt thou trust. Y debajo de sus alas tú confiarás. It's talking about. Está hablando covering and protection from the Lord. Cobertura y protección de parte del Señor. It's symbolic. Es simbólico. But it doesn't say that angels have wings. Pero no dice de que los ángeles tienen alas. In Zechariah chapter 1 verse 8. En Zacarías capítulo 1 versículo 8. It starts out with a verse. Empieza con un versículo. I saw by night. Yo miré por noche. When we get over to chapter 5, verse 9, y cuando llegamos a capítulo 5 de versículo 9, it does talk of two women with wings like storks. Sí, habla acerca de dos mujeres con alas. He's talking to está hablando a Zechariah in symbolic visions. En, está hablando a Zacarías en visiones simbólicas. Have you heard? ¿Has escuchado? That when Jesus was on the cross, y cuando Jesús estaba en la cruz, God turned away. Dios se dio la vuelta. The Bible doesn't say these words. La Biblia no dice estas palabras. Jesus did make a statement. Jesús sí hizo un comentario. Or actually asked a question. O en realidad hizo una pregunta. He said, él dijo, My God. Mi Dios. My God. Mi Dios. Why hast thou forsaken me? ¿Por qué te has olvidado de mí? I've heard it said both in word and in song. Lo he escuchado en palabra y en canción. That God turned away. Que Dios dio la espalda. Some say. Algunos dicen. That the reason was that. Que la razón fue. Jesus was the embodiment of sin. Que Jesús en ese momento estaba lleno de pecado. On the cross and. En la cruz. God can't bear to look on sin. Y Dios no puede ver sobre pecado. Some say it was because he couldn't stand to see his son. Algunos dicen que era porque no podía ver a su hijo sufrir. Suffering this way. Sufrir de esta manera. I don't know, but yo it no doesn't sé. Say that God turned away. Yo no dice, yo no sé, pero no dice de que Dios dio la espalda. Jesus. Jesús. May have been quoting the Old Testament. Estaba quizás hablando el Viejo Testamento. Or King David may have been quoting, prophesying about Jesus.
O el rey David estaba profetizando sobre Jesús. In Psalm 22. En Salmo 22. In verse 1. En versículo 1. David said, "My God, my God." David dijo, "Why hast Dios, thou forsaken me?" Mi Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? Why art thou so far from helping me? ¿Por qué estás tan lejos de ayudarme a mí? And from the words of my roaring. Y de las palabras de mi clamor. Interesting, isn't it? Está interesante, ¿no? Have you heard? ¿Has escuchado? When the Lord comes back. Que cuando el Señor regresa. He'll split the eastern sky. Que va a abrir los cielos. The word eastern is not even in the Bible. Los cielos del este, esa ni siquiera está en la Biblia. As a matter of this may have been derived. Esto puede haber derivado from the analogies de las analogías that the Lord uses que el Señor usa to describe para describir su regreso. As everyone being able to see it, it not being a secret. Como que todo el mundo lo va a poder ver porque no va a ser secreto. For he said in Matthew 24:27. Porque dijo en Mateo 24:27. For as the lightning cometh out of the east. Como el resplandor viene del este. And shineth even to the west. Y brilla hasta el occidente. So shall the coming of the Son of Man be. Así será el regreso del Hijo de Dios. Luke 17:24. En Lucas 17:24. Says for as the lightning. Como fue el relámpago. That lighteneth out of one part under heaven. Que sale de una parte entre los cielos. Shineth unto the other part under heaven. Y resplandece a la otra parte debajo de los cielos. So shall also the Son of Man be in his day. También será el Hijo del Hombre en su día. Clearly visible. Claramente visible. Even Revelations 1:7. Revelaciones o Apocalipsis 1:7. Says, behold, he cometh with the clouds. Él viene con las nubes. And every eye shall see him. Y todos los ojos lo verán. Even those that pierced him. Hasta aquellos que lo rechazaron. We're going to get into something now. Vamos a entrar ahora a algo. So I've done a lot of studying about. De lo que yo he leído mucho y he estudiado mucho. When the Lord comes back, cuando el Señor regrese, are God's people just going to vanish? Las personas o los hijos de Dios simplemente se van a desaparecer. Is that what it says? Eso es lo que dice. And nobody that's left is going to know what happened. Y nadie que se haya quedado no va a saber qué pasó. Let's look at these things. Vamos a ver a estas cosas. Read along with me. Turn to 1 Corinthians chapter 15. Lee conmigo, ve a Primera de Corintios capítulo 15. 1 Corinthians. Primera de Corintios 15. Start in verse 51. Vamos a empezar en versículo 51. Is everyone there? ¿Todo el mundo está ahí? Read along with me. Léelo conmigo. Behold, I show you a mystery. He aquí os digo un misterio. We shall not all sleep. No todos dormiremos. But we shall all disappear. Pero todos seremos transformados. And what happened to us will be a mystery to everyone that's left behind. Lo que pasó con nosotros va a ser misterio para todos que se han quedado atrás. Is that what it says? ¿Eso es lo que dice? Don't say that. ¿El Pablo dijo eso? What does it say? ¿Qué es lo que dice? Behold, I show you a mystery. He aquí os digo un misterio. We shall not all sleep. No todos dormiremos. We shall all be changed. Pero todos seremos transformados. In a moment. En un momento. In the twinkling of an eye. En un abrir y cerrar de ojos. At the last trump. A la final trompeta. The trumpet shall sound, for the trumpet shall sound. Porque la trompeta sí sonará. And the dead in Christ shall be raised incorruptible. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. And we shall be changed. Y nosotros seremos transformados. Let's look at some other things about this. Vamos a ver a otras cosas acerca de esto. Show you what I'm talking about. Para enseñarte de lo que te estoy hablando. 1 Corinthians chapter 4. Primera de Corintios capítulo 4. We're going to be going through a lot of scripture to show you this. Bueno, vamos a pasar mucha escritura para enseñarte esto.
First Thessalonians, I'm sorry, did I say a different? You said First Corinthians. I'm so sorry. First Thessalonians chapter 4. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. My bad, as the little kids say. Turn verse 13. Vamos a empezar en versículo 13. We know these verses well. Nosotros conocemos estos versículos. But I would not have you ignorant, brethren. Where are you? 1 Thessalonians 4:13. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Concerning them which are asleep. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. That you sorrow not, even as others which have no hope. Para que no os entristezcas como los otros que no tienen esperanza. For if we believe that Jesus died and rose again, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, even so them which sleep in Jesus, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él, will God bring with him. Dormirieron en él. For this we say unto you by the word of the Lord, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, that we which are alive and remain until the coming of the Lord, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, shall not prevent them which are asleep. No precederemos a los que durmieron. For the Lord himself shall descend. Porque el Señor mismo, con voz de mando. From heaven with a shout. Con voz de mando, con voz de arcángel y con completa de Dios, descenderá del cielo. And with the voice of the archangel. Voz del arcángel. And with the trump of God. Y con trompeta de Dios. And the dead in Christ shall rise first. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Then we which are alive and remain, luego nosotros los que vivimos, shall be caught up together with them in the air, in the clouds. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, to meet them the Lord in the air, para recibir al Señor en el aire. So shall we ever be with the Lord. Y así estaremos siempre con el Señor. Wherefore comfort one another with these words. Tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Is this talking about the same time as we read in 1 Corinthians? Esto está hablando acerca del mismo tiempo que nosotros leemos en Primera de Corintios. If it is. Si lo es. And the Lord is going to himself is going to descend. Y el Señor mismo descenderá. With a, from heaven with a shout. Desde los cielos con un grito. And with the voice of the archangel. Y con la voz del arcángel. And with the trump of God. Y con trompeta de Dios. How is it going to be a secret? ¿Cómo es que va a ser un secreto? Is he going to be invisible? ¿Él va a ser invisible? Is he going to whisper? ¿Él va a susurrar? Is the trumpet going to be very low? La trompeta casi no se va a escuchar. It's not what it says. No es lo que dice. Let's go further. Vamos a más allá. Nowhere. En ningún lado. And this does it use the word vanished. Se escucha la palabra desaparecido. Disappeared. O que se desapareció. We get this from several scriptures that we read in here. Nosotros agarramos esto de varias escrituras que estamos leyendo aquí. That we'll go into and look at. Que nosotros vamos a ir y ver. Let's also go. Vamos también. To Matthew 24. A Mateo 24. This is going to be a long one. Esto va a ser largo. But I'd like for us to go through it. Pero me gustaría de que lo leáramos. Because I have something to show you. Porque tengo algo que enseñarte. It's talking about Jesus. Está hablando sobre Jesús. And as he, y así como él, sat upon the Mount of Olives, él estaba parado sobre el Monte de Olivos. We're in verse 3. Estamos en versículo 3. 24:3. 24:3. The disciples came unto him privately. Los discípulos se le acercaron aparte. Saying, tell us, diciendo, dinos, when shall these things be? ¿Cuándo serán estas cosas? And what shall be the sign of the coming of the end of the world? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? And Jesus answered and said unto them, respondiendo Jesús les dijo, take heed that no man deceive you. Mirad que nadie os engañe. For many shall come in my name, saying, I am Christ. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Shall deceive many. Y a muchos engañarán. And you shall hear wars and rumors of wars. Y oirás de guerras y rumores de guerras. That's been going on for a long time. Eso ha estado pasando por mucho tiempo. See that you be not troubled.
Mirad que no os turbéis. For all these things must come to pass. Porque es necesario que todo esto acontezca. But the end is not yet. Pero aún no es el final. For nation shall rise against nation. Porque se levantará nación contra nación. And kingdom against kingdom. Y reino contra reino. And there shall be famines and pestilences and earthquakes. Y habrá pestes y hambres y terremotos. In divers places. En diferentes lugares. And all these are the beginning of sorrows. Y todo esto será principio de dolores. Then shall they deliver you up to be afflicted and shall kill you. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. And you shall be hated of all nations for my name's sake. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. And then shall many be offended. Muchos tropezarán. And shall betray one another. Y se entregarán unos a otros. And shall hate one another. Y unos a otros se aborrecerán. And many false prophets shall rise. Y muchos falsos profetas se levantarán. And shall deceive many. Y engañarán a muchos. And because iniquity shall abound. Y por haberse multiplicado la maldad. The love of many shall wax cold or el grow amor cold. De muchos se enfriará. But he that shall endure until the end. Mas el que perseverará hasta el fin. The same shall be saved. Este será salvo. And the gospel of the kingdom shall be preached. Y será predicado este evangelio del reino. In all the world for a witness unto all nations. Para testimonio a todas las naciones. Then shall the end come. Y entonces vendrá el fin. When you therefore see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet. Por tanto, cuando veáis el lugar santo de abominación desoladora de que se habló el profeta Daniel, el que lee entiende. Whoso readeth, let him understand. El que lee entiende. Then which entienda. Then let them which are in Judea flee into the mountains. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Let him which is in the housetop not come down to take anything out of the house. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Neither let him which is in the field return back to take his clothes. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. And woe unto them that are with child and to them that give suck in those days. Mas hay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días. Pray that your flight be not in winter, neither on the Sabbath day. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Nor ever shall be. Ni la habrá. And except those days should be shortened. Y si aquellos días no fuesen acortados. There should no flesh be saved. Nadie sería salvo. Before the elect's sake. Mas por causa de los escogidos. Those days shall be shortened. Aquellos días serán acortados. And if any man say unto you. Entonces si alguno os dijera. Lo, here is Christ or there, believe it not. Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creas. For there shall arise many false Christs and false prophets. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. And show great signs and wonders. Y harán grandes señales y prodigios. And so much if were possible, they shall deceive the very elect. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Behold, I have told you before. Ya os lo he dicho antes. Wherefore if they shall say unto you. Así que si os dijeren. Behold, he is in the desert, go not forth. Mirad, está en el desierto, no salgáis. Behold, he is in the secret chambers, believe it not. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. And we read this a little while ago. Y nosotros leímos eso hace un tiempo atrás. For the lightning, as the lightning cometh out of the east and shineth even to the west. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. So shall also the coming of the Son of Man be. Así será también la venida del Hijo del Hombre. So for wheresoever the carcass is, there will the eagles be gathered together. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Now check this out. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall give her light, and the stars shall fall from heaven. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. And the powers of heaven shall be shaken. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Then shall appear the Son of Man in heaven. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. And then shall all tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Of heaven with power and great glory. Con poder y gran gloria.
And he shall send his angels y enviará a sus ángeles with a great sound of a trumpet, con gran voz de trompeta, and they shall gather together his elect y juntarán a sus escogidos from one end of heaven to the other. De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. It's told se ha dicho that this is a different time que este es un tiempo diferente than what we saw de lo cual nosotros vimos in 1 Corinthians 15 en Primera de Corintios 15 and in 1 Thessalonians chapter 4 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Let's look at something here. Vamos a ver algo. Here in Matthew, en Mateo, it says with a great sound of the trumpet. Con el gran sonido de la trompeta. In 1 Thessalonians, en Primera de Tesalonicenses, it says with the trump of God. Con la, el mando de Dios, la voz de Dios. Back in 1 Corinthians, en Primera de Corintios, that we read, que nosotros leímos, it said, dijo, the last trump. La última trompeta. Now, does that mean there's trumpet sounding after that from the Lord? ¿Eso significa de que va a haber un sonido trompeta después de eso del Señor? Last trump mean last trump. ¿O la última trompeta significa la última trompeta? Some people use this algunas personas usan esto to talk about para hablar de post-trib, de la pre-tribulación. Other verses are used to talk about mid-tribulation or pre-tribulation. Otras versículos son usados para hablar después de la tribulación o entre medio de la tribulación. When the Lord comes back after his people, cuando el Señor regrese por su gente, in 1 Corinthians 15, en Primera de Corintios 15, when he uses the word last trump, cuando él usa las palabras última trompeta, does it mean last trump? ¿Significa última trompeta? Our God's people, la gente de Dios, going to be going through tribulation. Van a estar pasando por tribulación. Some of the verses, algunos de los versículos, that are used, people going to Daniel, que son usados y vamos a Daniel, and add up things, y sumamos cosas, so that it talks about going through three and a half years. Habla acerca de pasar tres años y medio. Some people talk about we go through part of the tribulation. Algunas personas hablan acerca de que nosotros pasamos alguna parte de la tribulación. The only verse that I saw that was used so much. La única versículo que yo miré que fue usado mucho. In talking about us not having to go through these things. Hablando de que nosotros no teníamos que pasar por estas cosas. That is. Eso es if we live to that time. Hasta que nosotros si vivimos a través de ese tiempo. It's in Revelations 3:10. Está en Apocalipsis 3:10. Where the angel of the talking to the angel of the church of Philadelphia. Hablándole al ángel de la iglesia de Filadelfia. In this specific church, he says, a esta iglesia específica le dice, because thou hast kept the word of my patience, porque tú has mantenido la palabra de mi paciencia, I will also keep thee from the hour of temptation, también te mantendré a ti de la hora de tentación, which shall come upon all the world, que vendrá sobre todo el mundo, which, to try them which dwell upon the earth, para examinarlos o probarlos aquellos que viven en la tierra. Let me show you something else. Déjame enseñarte otra cosa. Now, these are only things that I've seen in God's Word. Esto solamente son cosas que yo he visto en la palabra de Dios. I don't know everything. Yo no sé todo. And I haven't taught on Revelation. Yo nunca he enseñado en Apocalipsis. Time frames. En tiempos o horas de tiempos. What happens at this time. Lo que pasa en este tiempo. Are specifics of what each and everything means. O especificaciones de lo que significa cada cosa. I've heard it taught on a lot. He escuchado de que hablan mucho o enseñan mucho acerca de ello. I've never heard two ministers or pastors or preachers. Nunca he escuchado dos ministros, dos pastores o dos predicadores
Teach the same thing. Enseñar la misma cosa. The Lord, el Señor, has not revealed, no me ha revelado, all of Revelation to me. Todo Apocalipsis a mí. He's had me concentrating on other things in His Word. Me tiene concentrado en otras cosas de su palabra. The things of to talk to people about salvation. Las cosas acerca de hablar a las personas sobre salvación. Concern for the state of their soul and bring them to the Lord. Preocupación por cómo están sus almas y traerlos al Señor. And things that need to be learned for correction. Y las cosas que se deben de aprender para corrección. I do know some of the things that I can read. Pero sí, sé algunas de las cosas que puedo leer. It says here in Matthew 24. Dice aquí en Mateo 24. In verse 37. En versículo 37. But as the days of Noah were. Más como en los días de Noé. So shall the coming of the Son of Man be. Así será la venida del Hijo del Hombre. Luke 17:26. En Lucas 17:26. Says that, and as it was in the days of Noah. Y como eran los tiempos de Noé. So shall it also be. Así será. In the days of the Son of Man. En los días del Hijo del Hombre. They did eat and drank, were married wives. De que sí comieron y se estaban casando. They were given in marriage. O se estaban entregando en casamiento. Until the day that Noah entered into the ark. Hasta el día de que Noé entró en el arca. And the flood came. Y vino el diluvio. And destroyed them all. Y los destruyó a todos. How many people were left? ¿Cuántas personas quedan? After Noah went in and his three sons, his three daughters, his wife went into the ark. Después de que Noé y toda su familia entró al arca. And it had rained for 40 days and 40 nights. Y llovió por 40 días y 40 noches. How many people were left on earth? ¿Cuántas personas fueron creadas en la tierra? Zero. Cero. Luke 17:28. Lucas 17:21. Says likewise. Dice igual. Also, as it was in the days of Noah, así como eran los tiempos de Noé, they did eat and drink, they drank. In the days of Lot. Days of Lot, I'm sorry. Así como eran en los días de Lot. They, thank you. They did eat, they ellos drank. Comieron, they bought, they sold. Ellos vendieron y compraron. But they planted, they builded. Ellos plantaron y ellos construyeron. The same day, but the same day that Lot went out, pero el mismo día de que Sod salió, of Sodom it rained fire Sodom, and brimstone from heaven. De Sodom llovió el fuego de los cielos. And destroyed them all. Y los destruyó a todos. After Lot and his family, después que Lot y su familia, was sent out of Sodom and Gomorrah, out of Sodom. Los sacaron de Sodom. How many people were left in Sodom and Gomorrah after it rained fire and brimstone? ¿Cuántas personas quedaron vivas en Sodom después de que llovió fuego? Zero. Cero. None. I only know what I can read. Yo solamente sé lo que yo puedo leer. Like I said, I don't know everything. All I can do is put some of God's word together. Lo que yo te puedo decir es que yo no conozco todo, pero lo único que, pero sí puedo leer la palabra de Dios. Have you heard? Let's go to another misconception. Has escuchado? Vamos a entrar en otra malentendido. Have you heard the devil is in hell? ¿Tú escuchas que el diablo está en el infierno? Devil is in hell. Que el diablo está en el infierno. Devil in hell. I've heard so many. Que el diablo está en el infierno. The devil in hell cannot do this. The devil in hell cannot. El diablo en el infierno no puede hacer esto. El diablo en el infierno no puede hacer aquello. It doesn't say anywhere in God's word at this time that the devil is in hell. No se dice en ninguna parte de la palabra de Dios en este momento que el diablo está en el infierno. Jesus was talking in Luke chapter 10 and verse 18. Jesús estaba hablando en Lucas capítulo 10 versículo 18. And he said unto them. Y les dijo a ellos. I beheld Satan as lightning fall from heaven. Yo miré que Satanás cayera como relámpago de los cielos. It didn't say he fell to hell. He fell to earth. No dice de que él cayó en el infierno, sino que él cayó a la tierra. Here in Job in chapter 1. En Job capítulo 1. In verses 6 and 7. En versículos 6 y 7. Says now there was a day when the sons of God came to pray to present themselves before the Lord. Hubo un día de que los hijos de Dios vinieron un día a presentarse frente al Señor. And Satan came along with and Satan came also among them. Y Satanás estaba entre ellos. And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Y el Señor le dijo a Satanás, ¿De dónde vienes? And Satan answered the Lord.
Y Satanás le respondió al Señor y le dijo, from going to and from the earth, rondando la tierra, and from walking up and down in it, y caminándola de arriba para abajo. It says right out the same thing in chapter 2. Dice lo mismo en capítulo 2. But according to Revelation 20:10, pero de acuerdo a Apocalipsis 20:10, Satan will in the end be cast into the lake of fire and brimstone. Satanás en el final sí será tirado al lago de fuego. But pero God, Dios, can be everywhere. Puede estar en todas partes. Even hell. Hasta en el infierno. It says in Psalm 139, verse 8. Dice en Salmo 139, versículo 8. If I ascend up into heaven, si yo me asciendo hacia el cielo, thou art there. Tú estás ahí. If I make my bed in hell, si yo hago mi cama en el infierno, behold, thou art there. Tú estás ahí. No escaping the Lord. No hay manera de escapar al Señor. Have you heard? ¿Has escuchado? I don't think I said this yet. No creo que lo he dicho. When we get to the gates of pearl, St. Peter's going to be there to greet us. Cuando vayamos a la puerta de los cielos, San Pedro va a estar ahí para decirnos hola. This is not scriptural. Esto no es escritural, no es bíblico. I think maybe people may have derived this from la gente quizás haya sacado esto de Matthew 16, verses 18 and 19. Mateo 16, versículos 18 y 19. Jesus said, y yo dije, Jesús dijo, in talking to Peter, hablándole a Pedro, and I say also unto thee, y también te digo a ti, that thou art Peter, que tú eres Pedro, and upon this rock y sobre esta roca yo construiré mi iglesia, and the gates of hell shall not prevail against it, y los portones del infierno no prevalecerán en contra de ella, and I will give unto you the keys of the kingdom of heaven, y yo te daré a ti las llaves del reino de los cielos. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. Y lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Y lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. It doesn't say St. Peter's going to be meeting us at the gate. No nos dice que San Pedro nos va a estar encontrando en el portón. Have you heard? I know you all have. Han escuchado, yo sé que todos lo han escuchado. The Lord helps those who help themselves. El Señor ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismo. From studying God's word, estudiando la palabra de Dios, I've seen that the Lord helps those of faith, yo he visto de que el Señor ayuda a aquellos que tienen fe, that help others, que ayudan a otros. A prime example of this, ejemplo de esto, is Matthew 25, es Mateo 25, verses 31 through 46. Versículos 31 a 46. In paraphrasing, hablando, it tells of Jesus when he comes in his glory, habla de Jesús cuando él llega a su gloria, dividing the people of all nations as a shepherd divides the sheep from the goats. Dividiendo a las personas de todas las naciones como un pastor divide a las ovejas de las cabras. The sheep being those who helped others. Las ovejas siendo aquellos que ayudaron a otros. And the goats being those who didn't. Y las cabras siendo aquellas de que no. The sheep inherit the kingdom prepared for them from the foundation of the world. Las ovejas herederan el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. And go into eternal life. Y entran a vida eterna. But he says unto the goats. Pero le dice a las cabras. In a combination of two different phrases. En una combinación de dos diferentes versículos. Depart from me, you cursed. Apártate de mí, ustedes malditos. Into everlasting fire. A el fuego eterno. Prepared for the devil and his angels. Preparados para el diablo y sus ángeles. And these go away into everlasting punishment. Y estos se alejan en castigo eterno. The sheep are those are the ones he said to them. Las ovejas son aquellos que él les dijo. I was hungry and you fed me. Yo tenía hambre y tú me dices de comer. I was naked and you clothed me. Yo no tenía ropa y tú me vestiste. I was sick and you came unto me. Estaba enfermo y tú te acercaste. I was in prison and you visited me. Yo estaba en prisión y tú me visitaste. And they said, when did we see you like this, Lord, and come and help you? Y ellos dicen, ¿cuándo te vimos así a ti, Señor, y te fuimos a ayudar? In paraphrasing. Estoy solamente hablando de lo que dice.
And he said, y él dijo, said, Jesús dijo, when you did unto the least of these, my brother, you did it unto me. Cuando se lo hiciste a uno de tus hermanos, lo hiciste a mí. So we see that God helps those. Nosotros vemos que Dios ayuda a aquellos of faith that help others. Que son de fe, que ayudan a otros. Have you heard? ¿Has escuchado? Even from our president. De nuestro presidente. That we are all children of God. Que todos somos hijos de Dios. According to God's word, that's not true. De acuerdo a la palabra de Dios, eso no es verdad. It's true, he did create us all. Es verdad, si nos crió a todos. But in studying word, we can see that. Pero estudiando su palabra podemos ver que not all are going to inherit eternal life. Que no todos van a heredar vida eterna. And not all are children of God. Y no todos son hijos de Dios. The Lord says in, el Señor dice en 1 John 3:10. Primera de Juan 3:10. In this the children of God are manifest. En esto los hijos de Dios son manifestados. And the children of the devil. Y los hijos del diablo. Whosoever doeth not righteousness, aquel que no hace justicia, is not of God. No es de Dios. Neither he that loveth not his brother. Ni aquel que no ama a su hermano. If we were all children of God, si todos fuéramos hijos de Dios, he would not have said to some of the people in the temple in John 8:44. Él no hubiera dicho que algunas de las personas en el templo de Juan 8:44. Ye are of your father the devil. Ustedes son de su padre el diablo. And the lust of your father you will do. Y la lujuria de tu padre tú harás. He was a murderer from the beginning. Él era un asesino desde el principio. And abode not in the truth. Y no habitaba en la verdad. For it, there is no truth in him. Porque no hay verdad en él. When he speaketh a lie, cuando él habla una mentira, he speaketh of his own. Él habla de él mismo. For he is a liar. Porque él es un mentiroso. And the father of it. Y el padre de ello. Do you know who he was talking to? ¿Sabes a quién le estaba hablando? It starts out in John 8:31. Empieza en Juan 8:31. I believe it's 30 and 31. Creo que es 30 y 31. It said, then said Jesus to those Jews which believed on him. No dice que Jesús es de los judíos que creían en él. If you continue in my word, then are you my disciples indeed. Si ustedes siguen mi palabra, ustedes son mis discípulos, entonces. And you shall know the truth. Y ustedes sabrán la verdad. And the truth shall make you free. Y la verdad los librará. I do believe. Yo sí creo. That they knew who he was. Que sí sabían que quién era él. But believing who he says he is who he says he is not enough. Pero creer en que él era quien él decía que era no era suficiente. Paul said. Pablo dijo. Thou believest that there is one God. Tú crees que hay un Dios. Thou doest well. Ustedes hacen bien. He was being sarcastic, I believe. Estaba siendo sarcástico, yo creo. He said, the devils also believe and tremble. También los diablos creen y se sacuden, tienen miedo. There'll be no devils in the kingdom of heaven. No va a haber diablos en el reino de Dios. Oh, here's the devil. Have you heard? ¿Has escuchado? That at the time we turn to the Lord, en el momento en que nosotros nos entregamos o damos frente al Señor, to be born again or saved, para ser sano, para ser salvos o nacidos de nuevo, that the Lord writes our name down in the book of life, que el Señor escribe nuestros nombres en el libro de vida. Let's look at this. Vamos a ver esto. This will be the last one. Este será el último. It talks quite a bit about the book of life in God's word. Habla bastante acerca de el libro de vida en la palabra de Dios. Let's go over some of these. Vamos a ir a alguno de estos. Moses was talking to God on behalf of the children of Israel. Moisés estaba hablando con Dios interviniendo por los hijos de Israel. When he said in Exodus 32. Cuando él dijo en Éxodo 32. Verses 32 and 33. Versículos 32 y 33. This is after they were disobedient. Después de que los hijos de Dios fueron desobedientes. Yet now, if thou wilt forgive their sin, Señor, si tú perdonarías sus pecados, I phrased that wrong. It says, if thou wilt, si tú harás, forgive their sin, si tú perdonarás sus pecados, and if not, y si no, blot me, bórrame a mí, I pray thee out of thy book, del libro, which thou hast written, que tú has escrito. That's very bold words. Esas son palabras bien fuertes. And the Lord said to Moses, y el Señor le dijo a Moisés,
Whosoever hath sinned against me, el que ha pecado en contra de mí, him will I blot out of my book. A él es que yo borraré de mi libro. It says in part, dice en parte, in Daniel 12:1, en Daniel 12:1, at that time thy people shall be delivered. En ese tiempo tu gente será liberada. Everyone that shall be found written in the book. A cada uno que fue escrito en el libro. It says in part, dice en parte, in Philippians 4:3, en Filipenses 4:3, my fellow laborers, a aquellos que laboran, amigos que laboran, whose names are in the book of life, cuyos nombres están en el libro de vida. It tells in Revelation 3:5, nos dice en Apocalipsis 3:5, he that overcometh, aquel que sobrepasa, the same shall be clothed in white, aquel estará vestido en blanco, and I will not blot his name out of the book of life, y yo no borraré su nombre del libro de vida, but I will confess his name before my Father, pero confesaré yo su nombre en frente de mi Padre, and before his angels, y ante sus ángeles. It says, y dice, in part in Revelation, en parte en Apocalipsis 20:12, and another book was opened, y otro libro fue abierto, which is the book of life, que es el libro de la vida. In part in Revelation 20:27, en parte en Apocalipsis 20:27, they which are written in the Lamb's book of life, aquellos que están escritos en la, el libro de vida del Cordero. In part in Revelation 22:19, y en parte en Apocalipsis 22:19, and if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, si cualquier hombre quitara de las palabras de el libro de esta profecía, God shall take away his part out of the book of life. Dios tomará su parte de la del libro de la vida. Revelation 20:15. En Apocalipsis 20:15. And whosoever was not found written in the book of life, y a quien que no fue encontrado escrito en el libro de la vida, was cast in the lake of fire. Fue tirado en el fuego de en el lago de fuego. In part in Revelation 13:8. Y en parte en Apocalipsis 13:8. Whose names are not written in the book of life, cuyos nombres no están escritos en el libro de vida del Cordero, of the Lamb, del Cordero, slain from the foundation, matado of the world, desde la fundación del mundo. God is not sitting up there, Dios no está sentado ahí arriba, with a big pencil and eraser, con un lapicero grandotote y un borrador. And when we come to him, y cuando nosotros vamos a él, give our life to him, entregamos nuestras vidas a él, our heart to him, nuestro corazón a él, are born again, nacimos de nuevo, he writes our name down in the book of life. Él escribe nuestros nombres en el libro de vida. And then when we turn away, y entonces cuando nos alejamos, he erases it. Él lo borra. And then we come back, y entonces regresamos, he writes it down y lo vuelve a escribir. It doesn't work that way. No trabaja de esa manera. It says in Revelation 17:1. Dice en Apocalipsis 17:1. 17:8. I'm sorry. En Apocalipsis 17:8, perdón. Whose names were not written, cuyos nombres no fueron escritos, in the book of life, en el libro de la vida, from the foundation of the world, de la fundación del mundo. Back at the beginning. Desde el principio. Your names were there. Los nombres de ustedes ya estaban ahí. He told Jeremiah in chapter 1, verse 5. Le dijo a Jeremías en capítulo 1, versículo 5. Before I formed thee in the belly, antes de que yo te hiciera en las entrañas, I knew thee. Yo ya te conocía. I do believe, however, sí creo. Those aquellos do not turn to the Lord and him become Lord of their lives, que no se dan vuelta al Señor y él volverse Dios de sus vidas, names will be blotted out, que sus vidas, sus nombres sí serán borrados. That's a sad thing. Esa es una cosa bien triste. I saw a thing today. I think my son, yo vi una cosa hoy, yo creo que mi hijo lo puso en el internet. It said, dijo, Christians, cristianos, sitting in church, sentados en la iglesia, waiting on sinners to come in, esperando a que entren los pecadores. It's like policemen, son como los policías, sitting in a police station, sentados en una estación de policía, waiting on criminals to come to them, esperando que criminales vayan a él,
a ellos. Jesus said, go ye in all the world and preach the gospel to every creature. Jesús dijo, ve tú a través de todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Mark 16:15. Marcos 16:15. Are we taking it out there? ¿Lo estamos llevando afuera? Giving it to the people? Entregándosele a las personas. Talking to people, inquiring of the state of their soul. Hablando a las personas y preguntando sobre cómo el estado de sus almas. As the Lord told us to. Como el Señor nos ha dicho que lo hagamos. I'm guilty of not doing enough. Yo soy culpable de no hacer suficiente. I'm guilty. Yo soy culpable. I want to do more. Yo quiero hacer más. I urge us. Nosotros. I urge you. That are watching everywhere. Todos que están escuchando. Those of you who are servants of the Most High God. Aquellos que son siervos del Dios Todopoderoso. Take the things that you hear from the pastors and ministers that are the Word of God that you learn. Agarra las cosas que tú escuchas de los ministros y de los predicadores que de verdad son las palabras de Dios. The things that you study on your own. Las cosas que tú estudias cuando tú estás solo. The things that the Holy Ghost shows you. Las cosas que el Espíritu Santo te enseña a ti. Through all these ways, whether it be through a pastor, minister, or the Holy Ghost showing you things when you're reading His Word. A través de todas estas cosas, como ya sea el predicador, sea el ministro, o el Espíritu Santo enseñándote a ti cuando estás leyendo su palabra. It doesn't matter whether you can read or not. No importa si tú puedes leer o no. There's so many ways of getting. Hay tantas maneras de saber. God's Word. De leer las palabras de Dios, la palabra de Dios. Whether it be CD, DVD. Puede ser en CD, puede ser en DVD. And being able to hear it. O nada más escucharlo. Romans 10:17 so then faith cometh by hearing. En Romanos 10:17 dice que la fe viene y la fe viene por escuchar. And hearing by the word of God. Y escuchar la palabra de Dios. Y oír la palabra de Dios. I urge you as I nudge myself. Yo te exhorto a ti como me estoy exhortando a mí mismo. For time grows short. El tiempo se hace más corto. Talk to others about the state of their soul. Que hables con otros acerca del estado de sus almas. It tells us in. Nos dice en. In God's word, I believe it's. En la palabra de Dios. Is Ezekiel 33 or Jeremiah 33? Ezekiel 33. What? It talks about the watchman. En Ezequiel 33 o en Jeremías 33 se habla acerca de los que están vigilando. The watchman doesn't sound the trumpet. Si el que está vigilando no suena la trompeta. And the sword come upon the people. Y el enemigo viene sobre la gente. And it's coming. Y si viene. The blood will drip from the watchman's hand. Que la sangre estará en las manos de los vigilantes. Be upon his hand. Estarán sobre sus manos. La sangre. I don't want someone else's blood on my hands. Yo no quiero la sangre de alguien sobre mis manos. As servants of God, we're called to tell others the como truth. Siervos de Dios, nosotros somos llamados a decirles a otros la verdad. As it is in the gospel. Como está en el evangelio. Those of you who don't know the Lord. Aquellos que no conocen al Señor. There's a reason you watch this. Hay una razón por la cual tú estás viendo esto. According to Revelation 4:11. De acuerdo a Apocalipsis 4:11. We were all created to give Him pleasure. Todos fuimos creados para darle a él placer. We do this by putting him first place in our lives. Nosotros hacemos esto poniéndolo a él primero en nuestras vidas. Studying his word, learning his word, growing closer to him. Estudiando su palabra, aprendiendo su palabra y acercándonos más a él. Prayer, praise. En oración y en alabanza. If you're seeking the Lord, you'll find a place to go worship. Si tú estás buscando al Señor, tú encontrarás un lugar a donde ir a alabarle. I do believe that. Sí, creo eso. I pray the Lord bless. Yo oro de que el Señor bendiga all of you here, todos each and every one of you and your families. A cada uno de ustedes y sus familias. Also those that are listening. A también aquellos que están escuchando. Those of you who serve the Lord. Aquellos que están sirviendo al Señor. And those of you who don't, that the Lord would bless us with His Word. Y aquellos que no han sido todavía, que no han sido llamados todavía, que Dios los bendiga con su palabra. The words of life, as it says in John 6:63. Las palabras de vida, como dice en Juan 6:63. He said, it's the spirit that quickeneth. Es el espíritu que te llama. Or brings life, or makes alive. O trae vida, o hace una vida. The flesh profits nothing. La carne no llega, no tiene ganancia. He says, the words that I speak unto you.
Las palabras que yo te hablo a ti. They're spirit. Son espíritu. And they're alive. Y son vida. Thank you. Gracias.